Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Israel Jiménez de Techcreens, y así es, ya se acabaron los programas hasta el mes de enero, y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una pared, ay, pues, señor, un tutorial de cómo hacer una pared para decoración, para fotos, para fiestas, etc. ¿Sí? Entonces, pongan atención porque no me voy a repetir más, y si quieren volver a repetir, regresen el video. Así, amigos, pues vamos a empezar a instalar dos globos del mismo tamaño, ya del color que ustedes quieran, y lo que vamos a hacer es amarrarlos uno con otro, ¿ok? Así, después otro con globo, bueno, en mi caso blanco, y lo vamos a poner aquí. Déjenlo, ¿cómo? Amigos, ahora les voy a explicar cómo se van a ir amarrando los globos para que nos quede como una pared, ¿ok? Amigos, así tienen que ir quedando y nada más. Ok, toda esta pared es la que se va a llenar de globos. Y ahorita les digo cuántos globos son los que van a tener que utilizar. Amigos, pues así va quedando nuestra pared. Ya pudieron ver que son dos columnas. Cada columna tiene 12 niveles. Y pues obviamente van 4 abajo, 4, 4, 4, 4. Multiplíquenle 4 por 12 y son los que se gastan en una columna. Dependiendo de la altura de su pared o de la pared que quieren hacer. Y en este caso van a ser 4 columnas. Y ya después, ya que las tengan, ay, Dios, ¿qué es este pedo? Ya que las tengan, lo que pueden hacer para que queden más juntas es con un hilo. No se lo sabe, pero miren, aquí está el hilo. Meterlo por adentro, porque por afuera no se puede meter, ¿verdad? Para poderlo amarrar y que se junten más en este caso, ¿ok? Sí. Amigos, pues así es como quedó nuestra pared de globos, pero aún no terminamos, ¿ok? Ahora el siguiente paso, ya nuestra pared está lista. En los espacios que tenemos vacíos, podemos ir poniendo globos de otro color o globos del mismo color que ya hemos puesto, ¿ok? En mi caso le voy a poner color verde porque pues es para Navidad. Y también le voy a poner unas letras aquí. Así que miren, para que vean cómo han quedado. ¡Suscríbete al canal!